¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Frente a la sorpresiva renuncia a su candidatura por parte de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, que renunció en horas de la noche a su candidatura de la Alianza Juntos para participar en las elecciones nacionales. Actualmente se analiza para quién irán estos votos, si estos votos favorecerán a Camacho o a Carlos Mesa. Además, se analiza cuánto le perjudica o le beneficia al movimiento al socialismo esta sorpresiva decisión de Jeanine Áñez, que tenía no más del 7% de respaldo en las últimas encuestas presentadas en Bolivia el día miércoles. Situación por la que muchos creen que Jeanine Áñez tomó esta decisión de renunciar a su candidatura y plantearlo que estaría tomando esta decisión para que el movimiento al socialismo no vuelva al poder. Escuchemos este análisis frente a la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura a las elecciones nacionales y luego continuamos. Jimena, ¿cómo está? Buenas noches, un cordial saludo, siempre es un privilegio conversar con usted y por supuesto con los colegas contertulios Manfredo y Jorge en esta noche. ¿A quién beneficia más la salida de Jeanine? ¿A dónde se irán sus votos? Quiero sumar, por favor, un elemento ya. Quiero hacer una pregunta. ¿Puede cogobernar Carlos Mesa con el MAS? Quiero poner a lo que dijo Samuel Doria Medina en este set cuando aún era candidato a la presidencia, a la vicepresidencia. Él decía que Carlos Mesa admira a Evo Morales, ¿no? Y puede aliarse con el MAS. Les muestro lo que dijo, por favor, y luego comentamos. De la lógica política. O sea, los que estamos en contra, los que no transamos y no vamos a transar con el MAS, que yo creo que ahí está el señor Camacho, no lo veo nunca transando con el MAS, a Tuto Quiroga no lo veo nunca transando con el MAS, y a Jeanine Áñez tampoco, tienen algo en común. Y entre los tres tienen mucho más votación potencial, mucho más peso que Carlos Mesa, que sí transaría con el MAS, que sí lo admira a Evo Morales, lo ha manifestado en varias oportunidades, ha sido parte de su equipo, le pidió que lo nombre secretario de UNICEF, lo acompañó en el tema del mar. O sea, Mesa es más cercano al MAS, con hechos concretos. Y voy con Marcelo, el nuevo invitado. ¿Puede gobernar Mesa con el MAS? En un escenario de necesidad, yo creo que es posible. Es posible en el sentido de un pragmatismo absolutamente político, ¿no? Habrá que ver de qué manera se hacen las alianzas. Hay alianzas explícitas y hay alianzas implícitas. Jimena, también hay que ser muy claro en eso, ¿no? Por supuesto, hoy día, por ejemplo, en la bajada de la candidata presidenta, ex candidata, todavía presidenta, ¿no? Nadie ha querido asumir un apego, una alianza a esa decisión, ¿no? Han saludado, la han felicitado. Tuto Quiroga fue un poco más duro. Pero claro, en este momento Mesa fue mucho más cauto porque hay alianzas que te pueden restar. Pero eso no significa que por debajo una alianza implícita se puede estar gestando. Entonces todo es posible en el ámbito político. Ahora, referente a la pregunta que usted hacía, Jimena, sobre el tema de a quién beneficia. Es muy sencillo, no hay una traspolación directa de un voto y todavía de un voto que no es duro ni fidelizado. Entonces ese voto, por lo normal, que no es mucho, no hay mucho que repartir, el auto está bastante chocado, bastante averiado, seguramente se va a dividir lógica y racionalmente entre Camacho en Santa Cruz, en Beni, probablemente algo ahí vaya para Mesa, donde son los lugares más importantes de votación, indudablemente, que tenía la ex candidata Jeanine Áñez, y en el occidente, que es muy poquitito, realmente muy poquitito, 4% en Cochabamba, 3% en La Paz, irá a parar a Mesa en la noción del voto útil. Pero no hay mucho que repartir, no creo que tenga un gran impacto en temas de la contabilidad electoral que se avecina.
Jorge Ritter, por favor, ¿puede cogobernar Carlos Mesa con el MAS? Sí, sin lugar a dudas. El señor Carlos Mesa, en varias ocasiones, Jimena, ha hecho algunas referencias de lo que significa la gobernabilidad en el país y ha expresado públicamente cómo funciona este nuevo concepto que yo se lo he señalado hace un momento. También de esa gobernabilidad, aparte del número de la asamblea, la gobernabilidad en las calles. Pero adicionalmente a ello, Carlos Mesa ha vivido en carne propia lo que significa tener de adversario político ya en la acción política misma del ejercicio del gobierno a una movilización fuerte y permanente en las calles. La política es diálogo y es construcción. Fundamentalmente es diálogo y construcción, construcción. Y en ese sentido, una segunda etapa, una segunda versión del señor Mesa, si él fuera el que ganara la elección, sin lugar a dudas le daría estabilidad a su gobierno, tener una alianza con quien es más fuerte, en ese caso, y con quien es más fuerte y con quien tiene además una base territorial extendida en el país, porque esa es la gobernabilidad, una fuerte base por todo el país, producto de la corporatividad social popular de la que alguna vez ya hemos hablado. Eso le garantiza un mejor gobierno con mayor estabilidad, sin decir que eso es algo cerrado y fácil de construir, pero es hacer política y significa diálogo y construir. La hija pregunta para Manfredo, por favor, si puede cogobernar Mesa con el MAS, lo que nos ha dicho Marcelo Silva, que es que sí, que un escenario de necesidad es posible, que hay alianzas explícitas e implícitas, y nos acaba de decir Jorge Ritter que sí, sin ninguna duda, porque le daría estabilidad a su gobierno. ¿Usted qué cree? Bueno, evidentemente la posibilidad de generar un acuerdo entre Carlos Mesa y el MAS es mucho, mucho más real que la posibilidad que se hubiera dado entre Camacho y Yanine Áñez. En el marco, coincido, en el marco del pragmatismo político, una alianza de gobernabilidad sí es posible, pero ahí también hay que medir otras percepciones en términos de imagen de gobierno, ¿no es cierto? No hay que olvidar que al final de cuentas estamos hablando de casi un 70% del país es un voto anti-MAS. Es un voto que no está de acuerdo y que quiere que el MAS salga definitivamente de cualquier espacio de poder en ejercicio de gobierno. Por lo tanto, también es posible, creo, y mucho, mucho más posible, que si se diera el caso de una fuerza importante que logre tener el propio Carlos Mesa dentro del Parlamento, con lo que pueda ganar, lo poco que pueda ganar dentro de lo que es el Parlamento, más la suma que puede darle Luis Fernando Camacho, también una alianza entre Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa es una alianza que podría satisfacer a ese 70% de la población. Permítame, por favor, sobre eso quiero mostrar algo. Usted dice que es posible una alianza de Camacho con Mesa. Quiero que escuchen, por favor, lo que dijo Luis Fernando Camacho en Fama, Poder y Ganas, nuestro programa de radio. Es la siguiente. Usted ha dicho, tenemos políticos que dan asco. Y ha dicho, algunos que no querían el paro, después aparecieron con la Biblia bajo el brazo. ¿Carlos Mesa le da asco como político? Totalmente. Explíquelo, por favor. Cuando yo lancé el paro indefinido de la Feria Exposición, yo venía de una reunión en la casa del señor Gustavo Pedraza. Y fue una reunión triste porque el señor Carlos Mesa no quería paro indefinido, quería que esperemos en la respuesta de la OEA y de la auditoría. Se le hizo una pregunta si él garantizaba que ese resultado iba a ser positivo porque estaba toda la gente molesta afuera de la Feria Exposición llamando a paro indefinido. Y él dijo, no lo puedo garantizar. Le dije, qué tristeza que usted no pueda luchar por el voto, que ha sido la consecuencia que no vuelve el MAS, porque no votaron por usted, votaron por el voto útil a que no vuelva el Movimiento al Socialismo, y yo voy a ir simplemente a defender el voto del pueblo, que por coincidencia, por coyuntura, le ha tocado como voto útil. Manfredo, ¿qué le dice, por favor, Camacho, a sus votantes que lo escucharon decir esto?
Bueno, hay que contextualizar esa entrevista. Esa entrevista no es de hace poco, tiene su tiempo. Es en coyuntura electoral, no tiene más que dos semanas. Sí, bueno, pero el escenario es distinto cuando ya están las cartas echadas, ¿no es cierto? Cuando ya hay una representación parlamentaria sentada en la Asamblea Legislativa y cuando alguien está sentado... ¿Pero no lo volvería a Camacho un viejo político que dice una cosa y hace otra? Yo creo que no, porque al final de cuentas el electorado de Camacho espera que cualquiera que sea gobierno no gobierne con el MAS. Y esa es una variable que tiene que tener presente Camacho también y su bancada parlamentaria. Y lo mismo si se diera, porque ahora estamos viendo escenarios bastante, bastante movibles, ¿no es cierto? Si se diera la situación al revés, que Camacho lograra posicionarse como la segunda fuerza, también el electorado de Mesa o de Camacho, yo creo que el electorado de Mesa sería mucho más flexible en una alianza con Jorge Ritter. De Camacho con Mesa, pero no creo que se dé esa situación. Jorge, ¿puede Camacho ser segunda fuerza o no le alcanza para soñar tanto? La votación de Santa Cruz es absolutamente decisiva. Sí. Y si todavía puede subir en términos porcentuales y acercarse hacia el 40, hacia el 42% o alguna cifra más, y tiene posibilidades de situarse en un segundo lugar, Jimena. Eso es una posibilidad real. Hay que mirar ahora, no es una votación grande, hay que mirar lo que vaya a ocurrir en el Beni. ¿Por qué en el Beni? Son los dos lugares donde la señora Áñez tenía votación importante, Santa Cruz y el Beni en el primer lugar. Esa votación tiene una tendencia de poder, por afinidad de voto, de traspasarse o de migrar en un número significativo al señor Camacho. ¿Podría haber un voto útil? Un segundo lugar. ¿Podríamos tener otro tipo de voto útil? Pregunto a los tres invitados. Es decir, que los cruceños digan, vamos a forzar que Camacho sea segundo y vamos a votar en masa por él. ¿Es posible pensar en eso o no tiene sustento, Marcelo? A ver, se podría pensar siempre y cuando la adhesión del departamento de Santa Cruz, que es el segundo padrón electoral más alto, se decante históricamente por una de las candidaturas, en este caso Camacho. Porque el nivel, la posibilidad de ascenso en el tema del occidente es muy baja para Camacho. Pero usted lo dice bien, si Santa Cruz presentara un 70, 75% de decantamiento sobre una candidatura y esa candidatura sería Camacho, por supuesto que habría ahí, por el peso y la importancia del voto cruceño en el padrón electoral, que es el segundo, reitero, más importante, esa posibilidad. Claro que habrá que ver también la próxima encuesta. Hay un detalle, qué importante ven decir las encuestas y cuando uno tiene credibilidad en las encuestas, te obligan a tomar decisiones. Permítame políticas. Decir algo, por favor, en defensa de todas las encuestas vilipendiadas, desprestigiadas por un montón de gente. Estas son las encuestas, Jorge. Sobre las encuestas se toman este tipo de decisiones. Es que esta encuesta, Jimena, ha mostrado algo importante. La decisión de una presidenta en ejercicio de bajar su candidatura en función de lo que ha significado un estudio de opinión, de sondeo, de intención de voto, significa que estos resultados que hemos visto son una verdadera aproximación a lo que significa la ansiedad política, el estado de ánimo de los bolivianos en este momento. Entonces hay que mirar la encuesta con mucha atención y también los otros elementos colaterales que circundan al tema investigado, que es por quién votaría la gente, para que en función de eso podamos determinar hacia dónde va a caminar el voto posiblemente. Además, esta es la hora feliz de las encuestas, porque se está viendo que mueve los escenarios y hacen tomar decisiones, ¿no? Pero es justo decir algo, Jimena, que si es Mori, tiene resultados también bastante similares a los que ha presentado el día de ayer Jubileo. Eso también es correcto decirlo. Sí. Tenemos un cuadro, ojalá que lo podamos mostrar, donde tenemos a las tres encuestas mostradas.
comparadas, las diferencias puestas en evidencia. Si lo tenemos, lo vamos a mostrar en un instante. Pero lo quiero escuchar a Manfredo sobre esta hora feliz de las encuestas. Bien, yo creo que Jubileo tiene una particularidad, que ahí está, la iglesia es uno de los actores importantes dentro de esta organización, de muchas plataformas, ¿no es cierto? Y entre ellas también están las universidades, están centros de investigación importantes. Por lo tanto, aquella situación de desconfianza de las anteriores encuestas de alguna manera cambia con relación a las encuestas de Jubileo, ¿no es cierto? Porque las encuestas de Jubileo proyectan una mayor confianza ante la población. Por lo tanto, sí es un referente importante para cambiar esa percepción con relación a las encuestas. Ahora, las encuestas, yo digo, siempre son una fotografía del momento, los escenarios pueden cambiar. La decisión de Yanine Áñez de hoy puede mover el tablero electoral el día de mañana. Mire, Manfredo, estamos especulando con relación a para dónde se va a mover, ¿no es cierto? Acá están las encuestas, las tres últimas. Obviamente no todas dicen lo mismo, pero está claro que las encuestas sí son importantes, sí mueven decisiones, ¿no? Ahora quiero irme al otro escenario, porque hemos hablado del otro de todos los escenarios, con Mesa el beneficiado con los votos, y quiero preguntar a Marcelo Silva, ¿se acabó la posibilidad de triunfo del MAS en primera vuelta? No. No está definido nada, Jimena. Tenemos todavía elementos que pueden variar en el ámbito de, según la encuesta de Jubileo, un 27% de indecisos. Pero en los hechos yo creo que tenemos como un elemento central un 10, 11, 12% va por ese lado, si leemos muy bien la tripa de la encuesta, el nudo de la encuesta. Que puede votar tranquilamente por Arce, que puede votar por Camacho. O sea, no creamos que todo el país está encasillado en el más y en el no más. Tenemos un voto generacional, un voto nuevo, un voto joven, y para eso sirven las campañas, Jimena. Para eso están las campañas. Las campañas no son ociosas, nadie las ha creado para divertirse mientras esperamos el voto. Precisamente esas campañas, y aunque el porcentaje sea pequeño, 10, 11%, tienen que ir a cautivar, a seducir al elector. Y yo creo que ahí está la habilidad de los que quedan en carrera, por supuesto, de esforzarse en lo máximo en el ámbito de la campaña. Solo ese 10, 11, 12% ya podría mover el tablero. Así que yo creo que todavía no está definido, es muy temprano. Hay una tendencia, por supuesto, a que el balotaje pueda darse, pero todavía no lo tenemos definido, y seguramente no lo vamos a tener definido hasta la última encuesta, que se va a dar una semana antes, que es el tiempo y el plazo permitido por el Tribunal Supremo Electoral para la presentación de encuestas. Jorge Ritter, ¿el MAS puede ganar en primera vuelta después de la salida de Yanine, o la salida de Yanine lo perjudica y solo beneficia a sus adversarios? La salida de Yanine, Jimena, no le resta votos al movimiento al socialismo. Y de nuevo, hay que mirar lo que ocurre en Santa Cruz, porque en la medida en que más crece el señor Camacho en Santa Cruz, mayores favorabilidades tiene el señor Arce. Porque Camacho puede llegar a ser el segundo, como usted señalaba hace un momento, pero va, si fuera el caso ese, va a ser un segundo con un bajo porcentaje, porque no suma en el resto del país. En el resto del país no tiene presencia prácticamente, solamente tiene presencia en dos departamentos de manera clara. Y eso hace que en el porcentaje la sumatoria solamente de Santa Cruz se tenga que promediar, y eso le va a dar un porcentaje bajo. Podría ser un segundo, voy a decir cualquier cosa a manera de ejemplo, un segundo con un 22% contra un primero con un 39%. Eso configura un país verdaderamente muy complicado, y también ahí usted tendría que ver si ese segundo tiene el ánimo de querer terciar por la presidencia del Estado con esa diferencia, que además esa diferencia se refleja en la Asamblea Legislativa. Entonces, si miramos la encuesta de Jubileo, también por situarnos en una de ellas, el señor Arce gana en primera vuelta con el voto válido, que es en definitiva como se debe contar el voto.
gana la elección en la primera vuelta. Ahora, ¿dónde van a ir los votos de la señora Áñez? Ya lo hemos hablado, se va a ir repartiendo en función de las diferentes regiones. Pero usted no puede escapar de una realidad que está dada en Santa Cruz, y a medida que vaya creciendo el señor Luis Fernando Camacho, eso lo favorece al señor Arce, porque va a polarizar en el plano del centro y la derecha, va a polarizar con Carlos Mesa fuertemente. Eso puede evitar que reduzcan ese 10% frente al señor Arce, esta polaridad en ese punto del escenario político. Por eso se habla, no creo que esto se suceda, no creo que haya voto útil en esta elección, se habla que uno de estos dos pesos, ya ha decantado esto, de pesos pesados del centro hacia la derecha, favorezca a la otra candidatura. Sin eso, ¿usted cree? Es favorable al señor Arce. ¿Y usted cree que puede haber ese voto útil diferente en Santa Cruz? Que los cruceños digan, bueno, los demás nunca van a votar por un cruceño, todos por favor a votar por Camacho. ¿Usted cree que puede darse un voto útil en ese sentido? Se puede dar un voto, más que útil es un voto identitario por la región en ese caso. Pero eso va a fortalecer, ¿a quién? Va a fortalecer fuertemente al señor Camacho. Lo va a debilitar a Mesa, y ahí habría que ver quién de los dos queda segundo. Pero se van a repartir, Jimena, los porcentajes. Eso es lo que quiero expresar. Se van a repartir un pedazo de la mitad de este país, entre dos. Y el otro grueso está, además con el voto válido, está cerca del 40%. Entonces, eso va a ampliar la diferencia entre el primero y el segundo. No importa que sea Camacho, que sea Mesa. Esa es la fortaleza que tiene hoy en día el señor Arce. Para que se le pueda evitar esta lógica que estoy describiendo, tiene que haber la otorgación de voto de uno de estos dos señores, o el señor Mesa o el señor Camacho, para que puedan reducir la diferencia con el primero. ¿Alguno de los dos, es la pregunta, alguno de los dos está dispuesto a dejar su candidatura? Mesa no está dispuesto a dejar. Y Camacho es un proyecto en construcción, y usted ha visto la entrevista que tenía él en su programa. ¿Va a dejar todo ese caudal que significa en Santa Cruz y las expectativas que ha generado? Y además el voto tan entusiasmado que tiene en Santa Cruz, ¿lo va a dejar para entregárselo, en esa lógica que usted me plantea, a un candidato del occidente? Es compleja esa decisión, pero eso lo está favoreciendo en este momento a Luis Arce. Quiero leer algunos mensajes del soberano, luego sumamos a alguien más. Jimena, ¿usted no cree que los votos del extranjero no deberían existir? Lo correcto sería que los que vivan en Bolivia sean los únicos votos válidos, dicen. Desde La Paz. Buenas noches. Se repite la historia. Por culpa de estas alianzas, coaliciones, cuoteos de poder, es que la gente optó por Evo y siguen sin aprender de sus errores. Gracias, Jimena. Atentamente, Víctor, desde La Paz. Jubileo, de lejos más confiable que otras empresas encuestadoras. Desde Cochabamba, en una eventual segunda vuelta entre Camacho y Arce, el MAS vuelve al poder con seguridad, lamentablemente. Es mezquino el pensamiento de algunos analistas que solo se empeñan en visualizar un frente único para atacar a un partido político y no hacen análisis de programas y de propuestas que realmente beneficien al progreso y bienestar del pueblo boliviano. Desde La Paz dicen, perdón, recordar este día como importante es un día más en la vida de la renuncia de la presidenta de su candidatura, no es nada importante. Desde Tarija nos dicen, buenas noches, Jimena. Finalmente ganó ese instinto protector que tenemos las mujeres. Eso es amar a la patria y valorar la lucha de los 21 días. Tenemos un pequeño alivio. ¿Harán lo mismo los hombres? Se preguntan desde Tarija. Quiero saludar a Marianela Paco, ex ministra de Comunicación del Gobierno del Movimiento al Socialismo. Estamos sumando voces. Marianela, buenas noches. ¿Cómo está, Jimena? Buenas noches a los panelistas y a todo el pueblo que nos sigue. La escuchamos, Marianela. Su reacción, por favor, desde el Movimiento al Socialismo ante la declinación de la candidatura de Yanine Áñez. Nosotros estamos aquí trabajando con el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, escuchando sus necesidades, sus demandas, para darle certeza, tranquilidad,
estamos en ese trabajo y, bueno, nuestra agenda no va a cambiar por esa razón. Dígame, por favor, estábamos conversando nosotros, ¿a quién va a beneficiar ese voto? ¿Desde el MAS han analizado a dónde se va ese voto que iba por Yanine Áñez? No, porque estábamos trabajando precisamente en unas reuniones ahí para ver si el 18 de octubre el pueblo boliviano nos favorece con su voto, pues atender esto en estos tres niveles de trabajo que se le ha propuesto esta mañana en el ajuste que hemos hecho a nuestro programa de gobierno. Y esos tres momentos van a ser de carácter inmediato. Por tanto, ahí si ganamos, pues vamos a tener que reactivar inmediatamente la economía. El segundo momento tiene que ver con el mediano plazo y el otro de largo plazo, sin duda. Entonces, estamos trabajando en torno a ello, Jimena, y estamos conscientes y sabemos de que al frente tenemos toda una derecha que, bueno, pues seguramente ve al pueblo boliviano desde su propio espíritu de intereses, ¿no? Que no coinciden con nuestras prioridades, sin duda. Somos el único partido que viene del pueblo, que se aboca al pueblo y trabaja en todo momento bajo esa lógica y prioridad. Quiero preguntárselo de esta forma, entonces. Para los intereses electorales del Movimiento al Socialismo, ¿la bajada de Yanine Áñez es una buena o mala noticia? Para los intereses del Movimiento al Socialismo son los mismos intereses del pueblo boliviano. Lo que la derecha le ha hecho seguramente le compete a la derecha y a todos los que han sido cómplices y son parte de, que han respaldado y respaldan ese régimen, ¿no? Entonces, nosotros estamos en función de los intereses del pueblo y no va a cambiar eso porque de ahí nacemos, Jimena. Entonces, estamos en ese trabajo muy enfocados en lo que va a significar rescatar la patria, recuperar la democracia, volver primero a la democracia, después reconstruir la estabilidad económica, social, política, devolverle la dignidad a los 11 millones de bolivianos, incluida usted, los compañeros periodistas que estén ahí, nos quieran o no nos quieran, cuando trabajamos en gestión de gobierno se trabaja por todas y por todos, y bueno, bajo esa lógica estamos escuchando a todos los sectores sociales, estamos trabajando por ellos. Vamos a poner en pantalla los tweets de Evo Morales. La reacción del expresidente frente a la decisión de Yanine Áñez de bajar su candidatura. Como lo habíamos advertido, Áñez renunció a su fallida candidatura con una doble traición a sus militantes y candidatos. Hace mucho que estaba decidida, solo faltaba negociar su impunidad. Y sigue porque escribió varios tweets. Está claro que el precio de su nueva alianza es la impunidad por los escandalosos casos de corrupción en medio de la pandemia, por el genocidio de Sencata y Sacaba y por el economicidio al que ha sometido al país. ¿Qué más dice Evo Morales, Aima? ¿Quiénes protagonizaron la crisis neoliberal, adenistas, miristas, emenerristas, quieren continuar el saqueo de Bolivia mediante la rendición de la tristemente famosa mega coalición en medio de la situación crítica que vivimos? Ya lo dijimos, Áñez y su gobierno están en caída libre. Dirán que su candidata renuncia por la unidad de la derecha, pero Bolivia sabe que lo hará por negociar impunidad. El 18 de octubre recuperaremos la democracia y venceremos a la crisis. ¿Usted suscribe esas palabras? Le pregunto por dos temas de los que ha dicho Evo Morales. Primero, que tiene una nueva alianza Yanine Áñez, y segundo, que ha negociado su impunidad. ¿Suscribe eso? Bueno, Evo Morales, como todo ciudadano, tiene derecho a tener su opinión sobre lo que esté pasando en nuestro país. Nosotros, como te he dicho, desde el principio estamos trabajando, atendiendo los diferentes sectores sociales. Manfredo, ¿le afecta a sus intereses electorales, al MAS, esta salida de Yanine? Yo creo que sí, estoy convencido que sí le afecta. Las tendencias, como muestran las distintas encuestas, es un descenso del Movimiento al Socialismo. O sea, hay tendencias a la baja y hay tendencias a subir. En esta posición de ascenso se sitúa Camacho, ¿no es cierto? Y evidentemente las tendencias a los ascensos podrían beneficiarlo
en el occidente a Carlos Mesa. Por lo tanto, yo creo que la posibilidad, si bien no es una tendencia fuerte, yo creo que el MAS tiene un voto duro que ya está casi consolidado, ¿no? La posibilidad de que Carlos Mesa pueda ganar, aunque sea un escaso porcentaje de votación en el occidente, es posible. Y la otra posibilidad de Camacho de captar los votos del oriente también es posible. Ahora, lo que yo no coincido es de que este ascenso de Camacho pueda significar un descenso en el oriente de Mesa. Yo creo que también Mesa tiene un voto ya consolidado en el oriente que se va a mantener. El que está captando ese voto cautivo que está dejando Yanine Áñez y que puede captar inclusive el voto indeciso de los indecisos en Santa Cruz y Beni, puede ser Camacho, lo que cambia el escenario de la Asamblea Legislativa. Y no creo que el problema se resuelva en el tema de las alianzas de un tema de derechas o izquierdas. Yo creo que hay cuestiones mucho más profundas donde pueden haber el tema de intereses políticos, pueden haber intereses de poder, pueden haber intereses programáticos también que pueden jugar un rol interesante dentro de la alianza. Marianela, quisiera preguntarle esto. Esta respuesta ya la dieron los tres invitados antes. ¿Se mantiene la posibilidad de un triunfo del MAS en primera vuelta? Esperemos que sí. Tenemos fe en la sabiduría, en la capacidad de reflexionar y tomar una decisión correcta en función a esta comparación que pueda hacer de nuestra historia en nuestro país y la más reciente, y apelamos sobre todo también a la conciencia del pueblo boliviano. No sabemos lo que está sufriendo, lo que necesita, por tanto, tenemos fe en que el 18 de octubre puedan materializar su respaldo contundente hacia el instrumento político por la soberanía de los pueblos, porque viene de ellos, trabaja para ellos, incluye a todos, y de lo que se trata es de dignificar al país, hacerle crecer, darle prosperidad, darle estabilidad, que es lo básico para una sociedad con una mínima dignidad, ¿no? Y en este caso, pues nos las han anulado, y reconstruir va a tomar tiempo. Por eso nuestro programa de gobierno ajustado tiene esos tres momentos, ¿no? El inmediato, el mediano y el largo plazo, en el que sin duda vamos a necesitar un compromiso muy alto, muy comprometido de parte de la población para salir de las ruinas en las que nos han dejado los siete grupos, Marcelo, o partidos que estuvieron. Marcelo, al permítame, Marianela. Marcelo, usted decía, escucha, debe estar preocupado Luis Arce. ¿Por qué? ¿Preocupado Luis Arce? No creo que esté preocupado. Jimena, no lo he mencionado así porque esta decisión de la presidenta Áñez no afecta al ritmo de campaña ni al voto duro que tiene el Movimiento al Socialismo. Esta decisión es inocua, es decir, no tiene ningún efecto en lo que significa mover su voto duro, su proyección electoral, que yo considero que se ha restringido prácticamente ese voto duro. El MAS no es un partido que en este momento esté en un proceso de ampliar sus caudales electorales. Pero yo creo que ve ahí al frente, indudablemente, la posibilidad de un afianzamiento de unidad. Claro, es la lógica. Arce tendrá mayores posibilidades de ganar en primera vuelta con dos condicionantes. Uno, que sobrepase el 40%, que eso todavía no lo tiene claro. En las encuestas hay una preferencia electoral del 29%. Es muy temprano para hablar de consolidados. Hay un 27% de indecisos, ¿no? Entonces, Arce va a tener que batallar harto, durísimo, mucho, para poder acercarse al 40% de los votos. Primer elemento. Y el segundo elemento, por supuesto, es que las oposiciones, especialmente Mesa y Camacho, crezcan y se fraccionen el voto. Ahí puede haber posibilidades reales de ganar en primera vuelta. Pero después yo creo que prácticamente el MAS debería prepararse indudablemente como un camino y una opción B sencilla a tener la posibilidad en mente de un balotaje que indudablemente va a ser altamente difícil. Perfecto. Para el partido del MAS. Jorge Ritter, ¿sigue todo abierto? Sin lugar a dudas, Jimena, sigue abierto.
Siempre hay que mirar lo que ha sido históricamente la presentación de las encuestas y sus estudios de tendencia de votos y lo que han sido después los resultados. Eso nos muestra que después de realizado el proceso electoral, los partidos han logrado todavía una votación en algunos casos más importante de la que verdaderamente señalaron las encuestas. Por ejemplo, el caso del señor Mesa en el pasado año. Lo otro que no hay que dejar de observar, Jimena, es que la encuesta es un número frío y el voto es un conjunto de identidades, de expresiones, de realidades, de sentimientos, de contextos, etcétera, que condicionan y que conforman la decisión final para optar por un determinado voto. Y ahí, en esto que le estoy diciendo, hay que mirar qué tiene cada uno de los candidatos. En esa misma línea, los que mejor acreditan este incentivar y este identificarse con sus candidaturas es el señor Arce en el lado de la izquierda de este país y el señor Camacho en el lado de la derecha de este país. Bien, les agradezco a los cuatro. Han sido muy valiosos para que la gente pueda entender lo que ha ocurrido en esta jornada. Tengan ustedes. Le ha faltado una pregunta, Jimena. Le ha faltado una pregunta. ¿Cuál? Que es decir, si hubiera un balotaje entre el señor Arce y el señor Camacho, ¿quién puede ganar? Pero para la siguiente. ¿Qué dice usted? Que sería muy, muy, muy peleada esa segunda vuelta. Muy peleada. ¿Y si fuera el balotaje entre Mesa y Arce? Ahí los estudios señalan que el señor Mesa tiene mejores opciones. Les agradezco. Se nos acabó el. Esas fueron las palabras de diferentes analistas políticos y también incluida Marianela Paco, quienes ven que esta decisión de Jeanine Áñez no cambiará mucho el escenario actual, porque creen que el apoyo que tenía Jeanine Áñez en el oriente boliviano se irán para Luis Fernando Camacho de Creemos, pero que este respaldo no es suficiente para hacerle frente ni siquiera a Carlos Mesa. Por otro lado, el respaldo que vaya hacia Carlos Mesa sería planteado como mínimo, según los analistas políticos, y la representante por el Movimiento al Socialismo aclaró que no le sorprende la decisión de la presidenta transitoria de renunciar a su candidatura, porque evidentemente ella no contaba con un respaldo suficiente para participar en estos comicios nacionales. Al respecto de las palabras de los diferentes analistas políticos, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.